profesora María del Carmen García Herrero, porque en buena medida, por no decir en toda, es la culpable de que yo esté hoy aquí sentada y también la culpable de que me haya aventurado a indagar en la medida de lo posible en los registros de la Cancillería de un personaje que para mí es desconocido, todavía muy desconocido, que es la reina Juana Enríquez, si bien es cierto que es un personaje de alguna manera o a nivel epidérmico que podemos conocer o del que podemos tener al menos unas nociones básicas teniendo en cuenta pues, el papel que juega y las conexiones familiares que le llevan a ser reina, consorte y lugarteniente de Aragón, así como la reina Tudriu, quien hace de ese papel de reina tutora pues una característica fundamental de su carácter político. Doña Juana Enríquez, procedente de una de las familias más poderosas de la corona castellana, la familia de los Enríquez, es la segunda esposa de Juan II de Aragón, un personaje político terriblemente carismático del panorama peninsular, es hijo de Fernando de Antequera y de Leonor de Alburquerque, así que además de ser infante de Aragón, es un gran conocedor de la política castellana y presenta una injerencia muy activa a lo largo de la primera mitad del siglo XV, además de ser rey consorte de Navarra, motivo que también luego le llevará a unos derroteros bélicos de gran efervescencia, ya en los primeros años, en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XV, y tras la muerte sin descendencia de Alfonso V, de Alfonso el Magnánimo de Aragón, se convertirá en rey de la corona aragonesa, motivo por el cual Juana Enríquez, su segunda esposa, accede también a esta dignidad. Además, ellos dos son los padres de Fernando de Aragón, el posterior Fernando el Católico. Por tanto, estamos hablando de una figura terriblemente relevante y que además tiene que hacer frente a unas vicisitudes políticas y bélicas de gran intensidad. Es testigo directo del conflicto de la monarquía con los remensas, con los payeses de Remensa en el ámbito catalán, así como el levantamiento de la Generalitat o de la Generalidad en contra del rey como consecuencia de la muerte de Carlos de Viana, un episodio que también ha contribuido a generar una cierta sombra, una sospecha acerca de que la reina Juana pudiera estar detrás de esta muerte. Por tanto, un marco escénico verdaderamente sugerente y muy excepcional en sí mismo, motivo por el cual, antes de lanzarme a la búsqueda en los registros de la Cancillería que se conservan de la reina, pues mi idea inicial era intentar saber hasta qué punto, qué registro puede dejar, qué huella puede aparecer en la Cancillería de la reina de estos sucesos políticos a través de las mujeres que la rodean. Este es más o menos el marco de partida y tratar de ver hasta qué punto estos sucesos condicionan, tienen una injerencia importante en el desarrollo cancilleresco. Para ello he consultado los registros correspondientes a la lugartenencia de la reina Juana que se conservan en el archivo de la Corona de Aragón y asimismo los que se conservan en el archivo del Reino de Valencia. Por tanto, bueno, dos fuentes que pueden complementar un corpus, ya lo voy diciendo de antemano, quizá más o quizá menos importante a nivel cuantitativo de lo que a mí me hubiera gustado, sobre todo habiéndome precedido en el uso de la palabra Alessandra Beauchamp, pues es todavía más fácil de entender esas grandes colecciones cancillerescas de la segunda mitad del siglo XIV que difícilmente de comprender, pues no concuerda con lo que registra el ejemplo de Juana Enríquez. Con este gráfico, que no tiene un valor porcentual en sí mismo, pero que bueno, tiene más una función didáctica, gráfica, quería representar los tipos de cartas que nos podemos encontrar a las mujeres. Un factor cuantitativamente mayor de cartas que tratan sobre mujeres, que son en buena medida contactos puntuales, no responden a una correspondencia fluida, sino que son
cartas, como digo, que puede haber una o dos referidas a una misma persona, que no tienen que ver siempre con el ámbito cortesano y que responden a modelos de mujer que se ponen en contacto con la reina o que se habrían puesto en contacto con la reina, y eso es lo que motiva el impulso escriturario posterior que nosotros conservamos, que tienen una casuística muy, muy diversa, muy variada. Pueden guardar relación con los sucesos políticos, con muchas de ellas se identifican como mujeres viudas y miserables, que bueno, pues han sido perjudicadas en sus inmuebles o en algunas de sus propiedades y necesitan la intervención de la reina para tratar de revertir esa situación, y eso es lo que impulsa la carta que se conserva, y otras que son en las que me centraré en la mañana de hoy, que son las cartas específicamente dirigidas a mujeres. Aquí no, me voy a detener y será donde dirija mi análisis, tratar de desentrañar un poco qué características tienen estas cartas y qué información nos revelan de la cámara y del círculo femenino que puede estar más allá, más lejos de la cámara de la reina. El hecho de que esos dos círculos aparezcan interconectados es que también tenemos algunas cartas, algún ejemplo de cartas que, estando dirigidas a mujeres, también tratan sobre mujeres, simplemente, como digo, para representar de una manera didáctica lo que nos podemos encontrar. Cuando, después de haber podido ver estos registros cancillerescos y de obtener un resultado quizá desigual conforme a mi hipótesis de partida, pensar que iba a encontrar más cartas dirigidas a mujeres propiamente dichas, y tratar de entender el porqué, quizá una de las respuestas quizá más sencillas, pero no por ello menos probables, es la cotidianidad con la que la reina estaba rodeada de un círculo de mujeres muy estrecho, un círculo que la acompaña incluso en el cerco de Girona. Como saben, la reina fue cercada a mediados de 1462, junto con su hijo, el todavía infante Fernando, y sabemos por obras como la de Guillaume Le Sœur que estuvo acompañada de un conjunto, un nutrido séquito, que también la acompañó a la salida de Girona, camino de la plaza de Vejers. Quizá esto pueda tener algo que ver en esa búsqueda no tan satisfactoria a nivel cuantitativo como cabría esperar. No obstante, las cartas que se conservan son interesantes en sí mismas y las podemos orientar en torno a dos tipos de producción distintas: aquellas que están relacionadas con la andadura y los ritmos naturales de la cámara de la reina, las necesidades que se plantean de vestuario, de proporcionarles ayudas, de tratar de garantizarles un matrimonio lo más digno posible y con quién. De esas hay un ramillete de cartas destacado. También tenemos algunas como las que señalaba anteriormente la profesora Beauchamp, que, estando dirigidas a un varón, también aparece una coda al final de, y esta carta también se envía, similis mutatis mutandis, a otras mujeres, como es el caso que aparece en la diapositiva, una carta enviada al tesorero de la reina tras haber recibido previamente una de la madre de una de sus doncellas, de Joana de Peralta, que la reclama para que la acompañe, salga de la corte durante un periodo de tiempo. No nos especifica en la carta a qué se debe, cuál es el motivo, no sabemos si por una enfermedad o por cualquier otro servicio que tuviera que dispensarle, y se pide al tesorero que le confeccione un pequeño ajuar con el que salga dignamente de la corte, para que pueda ir adecuadamente vestida de nuevo a visitar a su familia. Y esta carta es también, como digo, enviada a dos de las damas de la cámara, probablemente para que ellas tuvieran constancia de la salida de esta joven, para que la procuraran alguna ayuda o para que colaboraran en esta tarea que el tesorero tenía que llevar a cabo, de procurarle todos estos enseres. Otras cartas también relacionadas con esta misma temática son las enviadas a Lama, una figura
muy paradigmática en todos los círculos femeninos cuando se conoce quién es el ama de la reina, en este caso doña Aldonza Rodríguez. Es posible ver la camaradería tan estrecha, la amistad tan cercana que les une y la confianza, el nivel de confianza que existe con el ama, que al fin y al cabo será la encargada de capitalizar la figura de la reina cuando ésta no pueda hacerse cargo de algún tipo de servicio o cuando se encuentre ausente, lejos de su círculo, como veremos a continuación. Esta es una carta enviada a propósito de un pasamán de oro que tenía que hacerse para la infanta Juana y bueno, otros enseres que tenían que hacerse también para esta misma infanta, para que asegurarse de que el ama contaba con el oro suficiente y que lo podía sacar de la cámara. Es decir, está haciendo las veces de una camarera, no solo de un ama, no solo de ese papel de liderazgo y de cercanía con la reina, sino también otro tipo de servicios dentro del ámbito más íntimo, más privado. Esta segunda carta me parece más interesante por prestarse a diversos temas, no únicamente el valor inicial que presenta la carta, que también guarda relación con un brial de brocado pardillo que es de la reina y que quiere que se entregue a una de sus doncellas, a doña Beatriz, o a nuestra enamorada, tal como la llama, y todavía no sé quién puede ser esta mujer que aparece tan solo en esta carta y nombrada de esta manera, pues hasta cierto punto tan enigmática, pero a propósito ya aprovecha la misiva para desvelar otros detalles que también van hacia la índole política, hacia otras cuestiones. En primer lugar, a propósito de que va a contar, que se va a poner en camino, nos cuenta, o le cuenta, mejor dicho, a doña Aldonza, que ya ha superado un episodio de enfermedad, que es curioso porque, a diferencia de otras mujeres como María de Castilla, que era frecuente que desvelara detalles sobre sus dolores en el abdomen, en el vientre, etcétera, aquí ella lo llama nuestros acostumbrados accidentes. Es algo extraño, desde mi punto de vista, no sé a qué puede hacer referencia, pero no deja de ser una cuestión curiosa, algo que ella concibe como que forma parte de su vida y que, bueno, pues lo denomina de esta manera casi más cotidiana, pero que también nos da a entender esa cercanía, esa salida de un poco más del lenguaje protocolario y bueno, nos da ese detalle. Aprovechando que la reina ya se ha recuperado de ese periodo de convalescencia, nos dice que se va a poner en camino, que va rumbo a Zaragoza, donde tiene que gestionar una serie de asuntos, y a mí esto me parece interesante porque nos da pistas acerca de la agencia política de la reina y de la agenda política que ella es consciente que tiene que llevar a cabo. Ella se va a poner en camino en un asunto que en Zaragoza calcula que le va a costar entre 8 y 10 jornadas y que posteriormente va a poder seguir la vía del rey para encontrarse con su escribano de ración para poder continuar con la agenda política de la reina. Este tipo de referencias, que es cierto que son difíciles de encontrar, pero me parece que son muy importantes interpretativamente hablando, porque nos permite conectar en el espacio y entender cómo ellos lo dominan, cómo ellos valoran las características del espacio-tiempo para poder saber cómo los principales agentes de poder están en el espacio y cómo pueden relacionarse entre ellos. Esto nos pone en la pista de algo que tenía que suceder, por supuesto, pero que es difícil conocer. Cómo la reina sabe dónde está el rey, sabe dónde están los miembros de su cancillería o aquellos oficiales con los que se tiene que entrevistar y a su vez reenvía esa información a la Cámara para que también allí se tenga constancia de todo esto. Ya finalmente, antes de concluir la carta, un detalle que también nos habla de esa historia de los afectos y del papel casi maternal, por no decir maternal,
que la reina juega dentro de la cámara y que encomienda a doña Aldonza en este caso. Que tengáis por recomendadas a las otras, tal como las llama, que se encargue de saludarlas para su consolación, para la del ama y para también la del resto de las mujeres, siendo conscientes de la capacidad de cimentar, de unir, de compactar a la cámara que tiene la reina. La carta se convierte en un artefacto de unión, de cohesión de todas esas mujeres en representación de la emisora de la carta, y esto también creo que es un detalle verdaderamente significativo. Si bien, como comentaba, la política en su estado más puro aparece o se muestra un poco escurridiza, es cierto que también aparece. En esta carta editada en el Codoín referido a LACA, en la colección de documentos inéditos referida al Archivo de la Corona de Aragón, y también otros dos ejemplos que veremos antes de concluir esta exposición. Esta es una carta que es curiosa por el tono que utiliza. Es un tono mucho más duro, mucho más directo, y donde se aprecia menos una relación de amistad entre mujeres. Entre Beatriu de Cruïlles, que se encargaba de comandar la plaza de Castelfulit de la Roca, y en torno a esta plaza se estaban llevando a cabo desmanes difíciles de controlar por parte de los payeses de Remensa, que son el motivo por el que la reina dirige esta carta, como digo, en un tono bastante recto, bastante seco, para que se inhiba de todos estos desmanes y que los ponga freno de una manera inmediata. Hasta tal punto es así que esta carta, más allá de motivar que doña Beatriu de Cruïlles acepte las condiciones de la reina, lo que va a hacer es ponerse en contacto con la generalidad y con los diputados por este tono de la misiva y por esta demanda, este mandato que le hace la reina, y que por tanto, más que generar la amistad y que los acontecimientos tomen un cauce algo más ordenado para lo que los intereses de la monarquía se refiere, lo que genera es precisamente lo contrario. Es decir, dinamita de alguna manera la relación que se pone en marcha. Es, en cualquier caso, el único ejemplo de estas cartas de índole política que generan este efecto sobre una mujer. Nos encontramos otras dos, que también me parece interesante señalar, cada una de ellas por la información que brindan. Esta primera, este fragmento y el que veremos a continuación, está dirigido a la condesa de Módica, tras haber recibido una carta de ella misma al conocer la noticia de que los diputados de la Generalidad se habían llevado preso a la cárcel de Barcelona a su esposo por su adhesión a la corona, al programa de Juan II y de su esposa. Esto es lo que motiva que se busque ese apoyo de la reina, tratar de saber cuál es la información, la última información que se maneja y cómo proceder. Sobre todo es una carta que pide consejo y que la reina responderá aconsejándole que vaya directamente a Barcelona y que trate de revertir esa situación, que ella por su parte también se encargará de trabajar en la medida de lo posible por recuperar la libertad de su esposo. Lo que también me parece interesante de esta carta es que en el segundo renglón ella dice ya sé que estáis con mucha congoja por esta situación, un rasgo que nos permite adentrarnos en la capacidad empática de la reina ante un suceso, el de la pérdida de libertad del esposo, que es, por otro lado, un episodio hasta cierto punto reconocible en otros episodios históricos, no solo a través del ámbito cancilleresco o epistolar, sino también a través de la cronística. Y estoy pensando en concreto en la entrevista entre la emperatriz de Constantinopla, María de Brienne, con Violante de Aragón, cuando ésta acude a la reina castellana para que sirva de
interlocutora ante el rey sabio y que le ayude a financiar el rescate de su esposo. Y la exhortación también es guarda relación con esto de vos estáis con vuestra honra por el rey y Dios os la mantenga, pero necesito que me ayudéis. También me recuerda mucho esta congoja casi compartida a los episodios derivados del desastre de Ponza en el año 1435, cuando las mujeres de la casa Trastámara, Blanca de Navarra, Leonor de Alburquerque, Catalina y María de Castilla, visten un luto simbólico que es puesto de manifiesto en la comedieta de Ponza por parte del marqués de Santillana, pero que además, por los registros, las entradas de la tesorería y por alguna otra conexión entre María de Aragón y su cuñada Catalina de Castilla, tenemos constancia de que era un luto que efectivamente se llevaba. Era necesario llevar, mostrar esa situación por la pérdida temporal del marido, que hacía de la mujer una persona incompleta y debía llevarse a cabo. Quizá también la condesa de Módica en esta situación tuvo que portar ese mismo luto que nos aleja del luto de muertos con respecto a esos otros tipos de luto que también pueden ponerse de manifiesto. Y finalmente, el último ejemplo que quería traerles esta mañana está dirigido a doña Catalina, viuda de Requesens, y que también responde a ese tipo de cartas multitemáticas, como las denominaba esta mañana la profesora Beauchamp. Y en este caso también la carta parece que da pie por unas crespinas, es decir, por unos tocados y unos padres nuestros, unos paternostes que le envía, pero a propósito de eso, la carta, que es mucho más extensa, nos da pie a conocer otro tipo de detalles, familiares, y esta es quizá la carta más cercana a una amistad real, desde mi punto de vista, una amistad real entre mujeres, entre una noble del reino de la corona aragonesa y la propia reina. Aquí se nos habla del hijo de la viuda de Requesens y la reina le traslada informaciones al respecto de dónde está, de dónde se encuentra, que se encuentra en Lérida, en Lleida, con una galera, que se encuentra bien y también un detalle ya casi como dando término a la carta, como si no fuera lo más importante, le da también pie a contar los últimos movimientos que se están llevando a cabo en el ámbito de la guerra civil catalana, contándole que el infante, el príncipe Fernando, se ha puesto en camino el domingo pasado con 600 de caballo camino de Tárrega para evitar que lleguen víveres a la plaza de Cervera y así poder cercarla y tomarla cuanto antes. Pero, como digo, es justo ya en los últimos tres renglones de la carta, como si fuera algo anecdótico, algo de pasada, como si la política se convirtiera en algo que fluye entre estas mujeres de una forma cotidiana, como si no tuviera un peso específico más allá de quien cuenta los últimos movimientos que están pasando. Algo que se ha convertido, que las costuras ya no se pueden ver de alguna manera y que forma parte tan del cotidiano que se puede poner por escrito de una manera con una cercanía que asombra, ¿no? Que pueda estar contando la reina esta situación en la que está su hijo en este momento y bueno, que le dedica tanto tiempo a ese al otro hijo de su interlocutora con las galeras y todas estas cosas. Nos habla también de esa conversación entre madres y nos introduce en la historia de los afectos. Es por esto por lo que me decanto a que es una carta más cotidiana, donde lo político está, pero tiene otro tono, no es el elemento principal, ni mucho menos pese a la importancia del dato que nos revela, que nos pone de manifiesto. Ya para concluir y tratar de no restar tiempo a la otra interviniente, es cierto que la Cancillería de la Reina Juana presenta dificultades en el ámbito epistolar, a diferencia, por ejemplo, del caso de su predecesora, también reina lugarteniente durante muchísimo tiempo y con una complejidad tremenda, como bien ha puesto de manifiesto la doctora García Herrero.
Es muy difícil identificar la voz de la reina, sobre todo a través de esas otras herramientas que nos regalaba María de Castilla, a propósito de no escribo toda la carta de mi mano, perdonad que no se escriba de mi mano, era algo muy presente, muy constante, y sin embargo en Doña Juana no aparece, no hay ninguna mención, yo por lo menos no he visto ninguna mención, ni siquiera a propósito de esos accidentes tan comunes que ella asegura tener, que nos pongan de manifiesto esto. También, a diferencia de casos como el que veíamos previamente, el de Maza de Armagnac, no hay una correspondencia con mujeres que respondan a la consanguinidad de la reina. No existe esa presencia femenina, no hay cartas a Castilla, que hasta cierto punto podría ser algo lógico, porque también la situación en Castilla es convulsa a nivel de la reina, de doña Juana de Portugal, pero podría pensarse que hay otra serie de interlocutoras femeninas que son interesantes o que podían suponer un anclaje, un refugio para la reina, y sin embargo no es así. Lo que sí que es cierto es que lo que nos demuestran los signos femeninos que se rastrean en la Cancillería de Doña Juana es que cumple a la mayor perfección posible con ese papel que toda reina consorte ejecuta, y a su vez por la virulencia política, también ese papel de reina lugarteniente. Y ahí sí es importante la noción de género, porque al fin y al cabo la Cámara de la Reina tiene sentido en tanto que su titular, la reina, es mujer y tiene que dar cobertura a esas grandes mujeres del reino y tiene que servir de nexo en esa red femenina para con otras mujeres del reino, no solo también las que están en su séquito. A propósito de estas cartas, como insisto, cuantitativamente no tan copiosas como me gustaría pensar, y sobre todo cuando alguien se enfrenta a la Cancillería aragonesa, pues siempre espera tener unos recursos cuantitativos que avalen bien su exposición. Es cierto que se trata de intercambios epistolares puntuales que no permiten ver cómo se fraguan relaciones consolidadas a lo largo del tiempo, pero que aún así sí que nos dan información interesante a través de cómo se percibe la política por estas mujeres, que se convierten también en agentes políticos y de intermediación fundamental, a pesar de que no sean muchos estos casos, y que también nos permite hablar de esa historia de los afectos, de cómo se entrelazan en esos mensajes otras fórmulas diplomáticas cancillerescas que van más allá de lo protocolario o de una amistad impostada. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por su atención.